Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a todos a este Noches de Básquet número 6. Hoy cerramos la segunda semana aquí en este canal de Twitch y lo haremos con una visita doble. Hoy nos visita el seleccionador nacional de España, Lucas Mondelo, y justo después se pasará por aquí Pilar Casado. Os voy a hacer un poco de contexto. Porque claro, la invitada de hoy era Pilar Casado, pero uno que empieza a programar ya de cara a las próximas semanas, pues bueno, escribió a Lucas Mondelo y ahora él nos contará el por qué pues hoy está aquí y bueno, me hace muchísima ilusión, porque lógicamente este verano ya sabéis que tenemos una doble cita con las chicas, así que hablaremos con él de eso, hablaremos de su reciente título en Japón con las Toyota Antelopes, así que, bueno, como ya sabéis, todos los que estáis aquí viendo el programa, en el chat podéis preguntar todo lo que queráis y yo se lo trasladaré a Lucas. Así que, sin más dilación, ahora mismo son las 9 y 4 de la noche de un miércoles 7 de abril. Lucas Mondelo, Lucas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, hoy puedo coincidir contigo en buenas noches, porque en un momento normal de mi vida durante la temporada, cuando tú me dijeras buenas noches, yo te diría buenos días. Entonces, estamos en la misma hora. Yo estoy en Madrid ahora mismo, que mañana ya vuelvo a ir a Japón al trabajo de postemporada antes de concentrarme con la selección española. Y estoy muy contento de estar aquí y ayudar en estas iniciativas de baloncesto, que todas las que se tengan son buenas y hay que apoyarlas. Y bueno, pues estoy para lo que me preguntes. Oye, Lucas, yo cuando te va a dar la entrevista estaba cayendo en que hemos hablado muchas veces, yo creo que te he entrevistado ya tres o cuatro veces, pero creo que en persona nunca hemos llegado a coincidir. Pues nada, en la concentración de España este año, si permiten dentro de la burbuja que haya pequeñas ruedas de prensa, lo que sea, pues ya está. Estamos en Madrid del 15 al 17, no está confirmado del todo todavía, pero por ahí andará. Y luego ya viajamos a Valencia a la concentración, jugar en Francia, volver a Valencia, Córdoba. Bueno, ya saldrá pronto la ruta que haremos. Pues tú mismo, vacúnate, mascarilla y ahí estamos. Y a funcionar, ¿no? Sí. Bueno, estos días te he visto compartiendo en redes sociales, mismo ayer que estuviste en Valdeorras. Tú eres un poco como Rubianes, Lucas. Eres galaico-catalán, ¿no? Sí, algo así, algo así. Mira, a ver, me pasaba una cosa muy divertida de joven, que era que, bueno, de más joven, no es que ahora no sea joven, de más joven quiero decir, que con los gallegos yo era catalán y con los catalanes yo era gallego, al final no era de ningún lado, ¿no? Y casi, pues al final me cabreaba y he dicho, mira, estos 10 últimos años me he pasado por medio mundo, porque claro, como no soy de ningún sitio, pues soy de todos los sitios y tal. No, sí, en Galicia ahora ha pasado al revés. En Cataluña soy catalán y con los gallegos soy gallego. Pero todo, digo yo, no será porque se ha ganado alguna medalla y tal y cual, porque aquí las cosas las van por las casas como sopla el viento. No, lo digo en plan muy cariñoso, en plan divertido. Pero es que esta anécdota es cierta. O sea, era catalán para los gallegos y gallego para los catalanes. Y yo creo que me siento muy a gusto teniendo familia y sangre de los dos lados, ¿no? Entonces, cuanto más seamos, más reiremos, siempre digo. Ahora que hablas un poco de esta, bueno, dicotomía un poquito entre gallego y catalán, el hecho de ir ganando medallas con la selección, ¿tú sientes que cuando estás aquí en España se te valora más o la gente te para más por la calle y eso o no? Bueno, es verdad que hay un mayor seguimiento por parte de vosotros, de la prensa, de las páginas web, bueno, de los followers, de todos las televisiones, los periódicos. Hay una mayor resonancia, que no solo es en el baloncesto femenino, que claro, que es el deporte con más fichas en el nivel femenino y que está consiguiendo éxitos, pero es a nivel de todos los deportes femeninos y del deporte en general femenino. Ha hecho una explosión importante y hay un mayor seguimiento, ¿no? Entonces, sí que es cierto que hay, pues bueno, no es que me paren en todos los sitios en la calle, pero sí que en algún sitio siempre te reconocen y siempre te dicen algo. Y aunque no te lo creas, cuando me pilla por sorpresa, me quedo un poco pillado, porque en el fondo soy un gran tímido, ¿no? Dicen que los actores son muy tímidos, ¿no? Bueno, entrenador, dentro de las virtudes que pueda tener, a estos niveles un poquito de actor también tiene que ser.
Oye, mañana vuelves a Japón. Cuéntanos un poquito, Sí. porque hace, bueno, recientemente has sido campeón con las Toyota Antelopes. Cuéntanos un poquito, ¿qué tal la Liga de Japón? ¿Qué diferencias tiene un poco con China y Rusia? ¿Qué nivel hay allí? Bueno, la verdad es que, a ver, la clave para conseguir cosas diferentes países, primero, tener buen material, ¿no? Tener buenos equipos, eso es esto de entrada, ¿vale? Y luego, que adaptarte, que es la palabra clave, adaptarte. Porque, y eso te obliga a aprender cosas de allí. Entonces, porque tienes que analizar qué es lo que hacen bien y que además, culturalmente, es que no se lo puedes cambiar. Pues extrae lo mejor que hacen y fusiónalo, pues eso de la cocina fusión, con lo que con tu idea de baloncesto y con el baloncesto europeo y especialmente con el español. Y si consigues eso, que sobre el papel es muy fácil decirlo, pero es más difícil conseguirlo, eres más fuerte porque tienes los dos lados, ¿no? Y bueno, la diferencia, Rusia es más occidental, tiene una ética de trabajo importante, las jugadoras rusas. Le falta, yo creo que dirección de juego a nivel de hace años que les falta un base. Tienen muy buenos aleros, buenas tiradoras, muy buenos pivots, ahora ya con la generación de Batieva, pero les falta ese base y eso les hace daño. Eso les hace daño porque si ese equipo, yo creo que si le pones cualquiera de los bases españoles, es que yo soy muy de la selección española, cualquiera de los bases españoles, no digo ni cualquiera, he dicho cualquiera. Esa selección sería muy, muy peligrosa, ¿no? Después China es bueno, podrían hacer lo que quisieran. Tienen unos físicos, ahora mismo tiene una pívot de 2'6", que se mueve como un alero, y un pívot de casi 2 metros, que es un armario, ¿no? Y aleros de más de 1'80 y bases muy jugones, no directores, pero muy jugones, difíciles de defender. Y entonces, el problema es de lectura de juego. Cuando lo sacas del guión de lo que ellas saben hacer y les obligas a hacer otra cosa, claro, evitar que me dan tiros o me dan cara a cero no se van a quedar, o sea, eso seguro. Pero tienen problemas y siguen enfocando. Mira, tengo una anécdota con la Federación China, estuve en dos All-Star de China de los 4 años que estuve. Y una vez tuve reunión con la Federación China y me preguntaron el método que se hacía aquí en España. Incluso ellos vinieron a preguntar y a ver, ¿no? Qué se hacía a nivel de selecciones y tal. Y ellos preguntaban cómo podían hacerlo mejor y tal. Yo lo que se me ocurrió en aquel momento, no sé si fue políticamente correcto, decirle, vamos a ver, ¿cuántos negros tenéis en la selección china? Y me dijeron, ninguno. Me miraron con cara como diciendo, este está loco. Digo, entonces, ¿por qué jugáis como los negros si no tenéis ninguno? ¿Vale? El pick and roll y para adentro y tal, sí. Pero que no podéis jugar igual porque no tenéis los mismos jugadores. Pero tenéis otras cosas. Vosotros podéis jugar más como las escuelas lituanas, Serbia, española, podéis jugar. La española costaría un poco más porque les cuesta el tema culturalmente la lectura de juego, pero la serbia y sobre todo la lituana podrían ser más parecidos. Y después los japoneses tienen un estilo parecido al chino, lo que pasa que con menos físico, con lo que son más rápidas, todas tiran de tres, todas meten de tres, porque claro, tiradoras, otra anécdota de China. Me acuerdo que en el segundo, tercero, no, en el segundo partido, sí. Me dice el propietario, el owner, porque allí era el propietario del equipo, oye, a la señora Chan, porque teníamos de ayudante, mi ayudante y yo, y aparte estaba la señora Chan, por parte de China, dale un poquito de papel, que en el scouting intervenga más, vale. Y le pedí que me dijera, que me especificara por conocimiento que ella tenía de la jugadora china, mucho mayor que yo en ese momento, las tiradoras del otro equipo. Al otro día me aparece con una lista de 12 tiradoras. El equipo tenía 12 y tenía 12 tiradoras. Y yo me llevé las manos, ¿cómo que 12 tiradoras? Yo me asusté, digo, ¿cómo vamos a defender esto? Ahora aquí, defensa 6-0 de balonmano, ¿o qué? Y claro, veía los porcentajes de algunas, 18%, 22%. No, no, tú me has dicho tiras, todas tiran. Digo, no, no, que metan, vamos a ver. Claro, sí, hasta yo puedo tirar un tiro en ACB, pero no tocaré aro. A ver, vamos a ver. Pues otra anécdota de estas. Bueno, Japón, sobre todo, lo que hacen lo hacen muy bien, todo el trabajo
no paran en actividad en ataque. En defensa parece que defienden mucho, pero realmente las ayudas no están bien en ayudas. Están muy bien en el 2 contra 1 o 3 contra 1 en el poste bajo por supervivencia. Lo han ido, son muy rápidas en ataque y en defensa. Lo que pasa que también a veces son, les pones, tienen el casco delante. Entonces esta ha sido la guerra de este año y medio con ellas, de crearles un espacio para equivocarse. Porque por su cultura tienen terror a equivocarse, culturalmente, y entonces sí, hacen lo que saben hacer. Pero no solo en baloncesto, sino en cualquier ámbito de la vida. Está todo muy especializado. Entonces, vamos a darles confianza, trabajos de lectura de juego, defensa y ataque, distintos problemas, y nosotros asesoramos, corregimos, le ayudamos, pero no castigamos. Solo castigamos la apatía, la falta de actitud. El error, no. Nadie quiere equivocarse. Entonces, vamos. Y de por ahí, pues, pero al principio cuesta mucho porque estás peleando con un tema cultural desde pequeñito, ¿no? Bueno, es que claro, realmente tanto Rusia, China como Japón son tres culturas. Bueno, ya no entro en el idioma porque cada idioma tiene lo suyo, ¿no? Pero son tres culturas muy disciplinares, ¿no? Todas. Sí. Sí, muy disciplinares, de trabajo tanto en la escuela como a nivel deportivo. Además, tengo la suerte, independientemente del tema deportivo y los éxitos deportivos, que están todos muy bien, claro que sí, vivo de esto y cuanto más éxito, mejor. Tengo ese privilegio, pero la suerte de vivir la cultura rusa, la cultura china y la japonesa, que nunca lo hubiera soñado. Esto me lo cuentas hace 15 años y te digo que dejes de beber, ¿no? Por ejemplo, es que claro, es que en Rusia, los 3 años que estuve, yo cuando estaba, fui a visitar Irkutsk, porque está casi con Mongolia y está metido en pleno Siberia, claro, porque era la ciudad donde acabó todo de Miguel Strogoff, ¿sabes? O sea, yo estaba en Ekaterimburgo, o sea, aquí mataban a los zares. Decía, bueno, vamos a ver, estoy metido en una novela, o sea, y eso no te lo quita nadie. Eso es lo mejor. Yo recuerdo, Lucas, un día, pues, era cuando estabas en Kursk, porque hablamos para una cosa con Brian Stewart y demás, ¿no? Y recuerdo contactar contigo por WhatsApp y que me mandaste un audio diciéndome, bueno, mira, me pillas ahora en la Plaza Roja, aquí de turismo. Yo lo que te quiero preguntar es... Entonces estaba, iba a comprarme el típico helado del GUM, el shopping mall este tan conocido, carísimo, de lujo, pero es que no tienes por comprar nada. Tú paseas por allí y es encantador pasear por allí con unos bancos siglo XIX y tal, ¿no? Porque claro, comprar algo allí pues es prohibitivo. Oye, vamos a ver, tú has estado allí, ¿el invierno de Rusia es tan duro como se dice o no es para tanto? Pues mira, yo creo que hay cambio climático, porque yo llegué el primer año, y el primer año en octubre empezó, a mitad de octubre empezó a caer nieve y no paró hasta marzo. No, bueno, hasta marzo. Claro, sí, para algún día, ya me entiendes. ¿No? Sí, bueno, sí, no, sí, sí, sí. Y venga, y yo llevo una media de 2 caídas al año, ¿eh? Con el hielo y estas cosas, una media de 2 caídas. En cambio, el segundo año vino familia a Moscú a pasar la noche vieja y... Porque además tenemos que concentrarnos enseguida para... Pues jugamos el día 4, el día 5 de enero en Euroliga. Claro. Entonces... ni una gota, se prepararon para nieve, se prepararon, de lo que quería, nieve, ni una gota de nieve. Eso sí, febrero y marzo fue a muerte, a recuperar todo el tiempo perdido. Y el último año, pues casi lo mismo que el año anterior, poca nieve, días puntuales de frío, sobre todo cuando ibas a Siberia, la zona de Siberia, a Novosibirsk o a Ekaterimburgo o tal, pero cada vez hacía menos, pero sí que hace frío. Lo que pasa es que están muy preparados. El problema de allí a veces es que tú te abrigas, sales al frío, te metes en cualquier sitio y es que te tienes que quitar toda la ropa, toda, porque está todo calentísimo. Juega mucho con las paredes calientes, agua caliente por detrás de las paredes, el suelo también radiante. Bueno, una serie de cosas que están muy bien. Pero eso sí, creo que la vez que estuve a menos fue a menos 25. Si te daba el aire en las orejas, se te rompían, de verdad. O sea, era hasta lo decían, tápate las orejas que te quedas sin orejas. Pero yo creo que si hablas con Alba, Alba te va a explicar alguna de a lo mejor 10 grados menos que yo, o sea, menos 35, que ya poca broma. Sí, sí, no, claro, Alba y Miguel Méndez, que llevan allí un tiempo ya en Ekaterimburgo, porque Ekaterimburgo está más para dentro de Rusia. Sí, es lo que es la Rusia asiática ya, porque es los montes Urales hacen como una frontera rural, sí, sí. Ekaterimburgo está justo detrás de los Urales.
De hecho, que no he ido nunca, no he ido nunca, y he estado varias veces en Ekaterimburgo, aparte de haber jugado en la Liga Rusa, en Final Fours con otros equipos o viajando a ver la Final Four y tal. Hay un sitio fuera de Ekaterimburgo donde pisas con un pie en Europa y otro pie en Asia. Es muy curioso. Y en Orenburg pasa igual, ¿vale? Está más abajo, pero que está hacia el sur, vamos a decirlo bien, hacia el sur. Entonces, sí, es ya la parte asiática y es ya es Siberia, ahí empieza Siberia, aunque el centro de Siberia más o menos es Novosibirsk, pero claro, allí es que yo me acuerdo de los viajes, por ejemplo, que venía de Japón antes de fichar por Japón, porque mi mujer era de Japón, 12 horas de viaje. Pues 7 horas y pico de ese viaje me los pasaba por encima de Rusia. 7 horas y pico. Yo me quedaba dormido entrando en Rusia, por la parte de Vladivostok y todo esto, y abría los ojos. Hostia, voy por Ekaterimburgo todavía. Estoy llegando a Ekaterimburgo. Cierro los ojos. Uy, estoy encima de Moscú. Todavía no he salido. Y eso cada año tienen a Ucrania y a Bielorrusia, porque Sí, cuidar a sí. Ucrania y Bielorrusia no se acaba nunca. No se acaba nunca. Pero bueno, sí, muy bien. Oye, Lucas, vamos a ver. Dime. Ya no entro en la selección española de momento, ¿eh? Pero Rusia, China, Japón, en todos los países donde estás, ganas. ¿No te cansas de ganar? Hombre, yo creo que de ganar no se cansa nunca uno, y si uno se cansa se arrepentirá, porque ¿sabes lo que pasa? Lo más normal es perder, lo más normal, porque en realidad solo gana uno y participa mucho, ¿no? Estadísticamente tienes más posibilidades de perder que de ganar. Entonces, mejor disfrutarlo porque un día, esto yo a veces hago siempre mira, estamos encima de una ola, trajo la tabla de surf, la ola ya sabes que va a morir en la playa y eso no va a cambiar. Pues intenta estar encima de la tabla lo máximo tiempo posible y después a tomar el sol. No me canso de ganar, pero algún día dejaré de ganar. Eso es lo más normal, ¿no? Y habrá que estar preparado para ello. Yo creo que estoy preparado, pero bueno, nunca se sabe porque me pasó en algún partido de liga japonesa perder algún partido y sí, me costó masticarlo, ¿eh? Me costó. Primero, que a ver, no me gusta perder ni a partir, soy muy competitivo. Y quiero transmitir eso al grupo, ¿no? Pero me costó masticarlo, ¿eh? De verdad, me costó masticarlo que mi ayudante Iván Torinos decía, Lucas, no pasa nada. Una de vez en cuando no pasa nada. ¿Cómo que no pasa nada? ¿Cómo que no pasa nada? Sí, pero bueno, tuve la suerte, gran trabajo, quiero decirlo, reivindicarlo desde aquí. Iván Torinos es causante al 50% junto conmigo y el resto de staff, pero especialmente él del éxito, el trabajo que ha hecho con las jugadoras, el pequeño detalle, los apartados de responsabilidad que tenía él. Y aguantarme a mí no es fácil, ¿eh? Aguantarme a mí no es fácil. Y claro, nos conocemos hace mucho tiempo, hace más de 20 años o 30. Sí, por ahí andará. En Hospitalet. Hemos hecho muchas batallitas juntos a nivel personal y aparte hemos sido rivales mucho tiempo. Y quería decir estas palabras de Iván. No sé si Iván está viendo esto, no sé, pero que gracias Iván y que quería reivindicarlo que todo el mundo que esté escuchando sepa que no solo es Lucas Mondelo, sino hay más gente detrás que hay que tener ojo también a quién te pones de ayudante, ¿no? Eso está bien, ¿no? Iván, Víctor La Peña, bueno, ahora Madeleine, Saco, bueno, es gente muy competente. Lo importante es la fuerza del grupo y que cada uno haga bien su trabajo y tener motivado a ese grupo. Si tú tienes gente motivada, con áreas de responsabilidad, eres más fuerte, eres más fuerte. No es garantía de que acabes ganando, pero eres más fuerte. Y si eres más fuerte, tienes más posibilidades. Es una obviedad. Lucas, ahora te haré una pregunta que me hace aquí Ramón Álvarez. Pero antes de todos los títulos y medallas que has ido celebrando a lo largo de todos estos años, la locura más grande para celebrar algo, si se puede contar. Bueno, locura no se cuenta. Eso estará en mi libro. No, si no, ya no lo comprarás. ¿Vale? Es una broma, ¿no? He venido a hablar de mi libro, ¿eh? Hace años. Famosa frase. No, mira, le digo dos cosas. El día
que son muy parecidas, pero son en diferentes momentos y en diferentes situaciones. Una es más normal y la otra es menos anormal, ¿vale? Menos normal. La primera fue en el Mundial 14, cuando hicimos la plata. Veníamos del oro sorpresa en Francia, que silenciamos a una marsellesa cantada a capela, la silenciamos, que con Isa Sánchez bailé en medio del campo, veníamos de eso, después de ganar la medalla. Y en el 14 hicimos plata con un mundial tremendo, espléndido, con una final con Estados Unidos que jugamos bien. Y bueno, allí cuando nos fuimos a la celebración, a la cena final, antes de volver en Turquía, pues me puse a cantar, me dieron el micrófono y todos allí haciéndome coro y tal. Puse a cantar Me olvidé de vivir. Esa es una canción que me encanta mucho, ¿no? Me siento muy identificado, ¿no? Con esta canción, pero desde siempre, ¿eh? No, no, no es que venga ahora, ahora pues que tenga más razón de ser, pero desde siempre, ¿no? Y después, en una rueda de prensa, en el Europeo 2017, que mi amigo Paul, que es el periodista freelance más conocido de los campeonatos de Europa y Por Colombia. Nielsen, por Nielsen, ¿no? Sí, Paul Nielsen, exacto, sí. Me hace una pregunta sobre qué siento ahora, cómo estoy y tal, en español y en inglés, porque él es muy amante de España, es inglés, pero viene mucho a España también. Y es como yo, él habla bien el inglés y dice cuatro palabras en español, y yo hablo regular el español y digo tres palabras en inglés, ¿no? Entonces le dije, la respuesta de él me salió así, o sea, estaba programado. Por eso sale bien, porque es natural. Me puse a cantar My Way, bueno, las primeras estrofas de My Way, ¿no? Y And now, the end is near. Bueno, pues eso, en plena rueda de prensa, ¿no? Esto fue en las semifinales, después de ganar las semifinales y plantarnos en la final, después de ganar de 15 o 17 puntos a Bélgica, y después, en la final, me pidieron que cantara algo y canté Me olvidé de vivir, ¿no? Y bueno, esas serían las locuras, ¿no? Las que se pueden. Sí, no, esa rueda de prensa, los que nos estén viendo, si quieren buscarla cuando acabe la entrevista, porque yo creo que está por YouTube y es un momento divertido. Yo creo que, además, no sé si al lado tuyo en esa rueda de prensa, no sé si era Alba o era Ana Cruz, no sé quién estaba ahí a tu lado, que también te miraba en plan, ay, madre mía, que se pone a cantar ahora en inglés. Que puede ser que en una estuviera Alba y en la otra Sí, estuviera sí, Cruz. Yo sí, creo que sí. Cruz hasta se quería esconder, ¿no? Sí, O otra, en plan, ay. algo así pasó, no sé si. Yo creo que las dos debían querer ponerse debajo de la mesa, ¿no? Yo no estoy, ¿eh? Yo no lo conozco. Sí. Mira, nos pregunta Ramón Álvarez, compañero mío de mi época en la vanguardia, no sé si es el que te debe sonar, Sí, me suena. que No nos lo ex. conozco personalmente, No le pones no lo cara. capto ahora. No le pongo cara, eso es. Que nos expliques un poquito tus inicios en Viladecans. Bueno, mira, yo venía del club de casi toda la vida, yo había estado en universitario, en juveniles, en el 90, 91, que estaba Beba allí, que estaba en la Meda y tal, mejor director técnico del mundo mundial, a nivel de base. Bien, entonces, dicho esto, para quedarme con él, bueno, venía del club, conseguimos subir el equipo de Liga FM, desde Primera Catalana hasta diferentes entrenadores. Yo estuve en algunas generaciones, luego estuve adelante en otras, pero conseguimos subir al equipo del AEX, que luego fue Basket Training Hospitalet, a Primera División. En el 98 estuvimos a punto, quedamos terceros en el Campeonato de España en Madrid, que subió Santa Rosa y Alcalá. Y el año siguiente en Hondarribia subimos nosotros y Zaragoza, Mansfield. Bueno, no era Mansfield, bueno, era Zaragoza. Que lo llevaba precisamente el entrenador, esto hablo del 99-2000, lo llevaba el entrenador que lo llevaba este año, ¿no? El mismo. Entonces subimos los dos equipos en Hondarribia se quedó, lo organizó para subir y la maldición del organizador. Y entonces hicimos una gran temporada en Primera División, mantuvimos al equipo.
pero no hubo dinero para la siguiente temporada y se tuvo que desaparecer. Entonces, en ese momento en Viladecans se acababa de empezar la Liga 2 y el equipo no estaba yendo bien por diferentes motivos y creo que el entrenador dimitió y entonces me dijeron si quería llevar las tres últimas jornadas. Y yo le dije, mira, sí, pero si el año que viene puedo hacer el equipo yo y, o sea, un año, y me dijeron que sí. E hicimos un equipo con gente como Sonia Bolaños, del BBC, gente del AEX, teníamos allí a Judith Viñuela, Marta Soler, gente que había estado conmigo en Hospitalet, ¿no? Bueno, hicimos ahí un equipo muy arreglado y estuvimos a punto de subir. Quedamos en semifinales, nos ganó el que quedó campeón, que fue Valdarribia, 2-1 nos ganó, pues, hicimos un temporadón brutal, ¿no? Un equipo que entrenábamos 3 días a la semana. El equipo de Valdarribia entrenaba mañana y tarde todos los días con extranjeras. Nosotros no teníamos ninguna, eran todas catalanas. Y ya te digo, estaba además Mingo, llevaba el equipo de primera división y el de segunda división. De hecho, la mitad del equipo jugaba en primera y en segunda división. Y Rivas, subieron al final, subió Rivas y subió Hondarribia. Entonces aterricé en Viladecans y entonces el año siguiente volvimos a hacer un buen equipo, volvimos a ir a playoff. Ahí vino Cathy Boswell, que estaba aquí, Cathy Boswell, y que tengo una anécdota con ella. Me acuerdo perfectamente, una jugadora encantadora de un nivel, de una capacidad y sobre todo humana, y a mí me enseñó muchas cosas. Me acuerdo que estábamos jugando un amistoso de pretemporada y, bueno, lo típico, ¿no? Que le dices, Y entonces viene al banquillo, la cambio, viene al banquillo y me dice, textual, coach, con su español así a trancas y barrancas, pero, coach, tus decisiones tácticas y técnicas son tuyas y yo las voy a respetar. Cámbiame cuando quieras. Hazme jugar o no, ¿vale? Y no tendrás nunca nada, pero no me grites. Mi historia y mi edad, porque ya tenía 43, ¿verdad? No merecen esto. Y le dije, tienes razón. Esto me enseñó una cosa, una ansiedad de que, cuidado, vamos a ver, sitúate. Donde, con quién tienes, no es que le tengas más miedo a unas que a otras, porque Sí, es sí, sí. simplemente temas de que a lo mejor con las jóvenes las tienes que empujar y ponerlas en su sitio para que acaben siendo las mejores y con las que ya lo han hecho todo, un respeto a su historia y a su carrera, ¿no? Que a lo mejor tú estás ahí gracias a jugadoras como esa, ¿no? Entonces yo ahí aprendí, te hablo del 2004, ¿eh? Y a Tercer y luego ya vino Mallorca a ficharme y me fui allí y bueno, entonces ya contarte toda la historia, ¿no? Pues más o menos fue allí el inicio del boom, que yo además iba a ver entrenos en verano de Carlos Colinas y Miguel Méndez, que ellos ya estaban en las selecciones en ese momento que estuvieron con Cholas, y yo iba porque tenía siempre alguna jugadora aquí internacional, entonces te becaban 3 días la federación y yo, vamos, disfrutaba. Y yo de verdad, yo ahora tengo los polos de España y los escondo porque no sé qué hacer con ellos. Y yo me acuerdo que entonces mataba por un polo. Me daban un polo y ¿quieres venir de tercer entrenador o de quinto entrenador, pero tu pago es un polo? Vamos, lo que haga falta. Un polo y un bolígrafo y voy. Para que veas, ¿no? En esos momentos cómo estaba. Es que al final es una pasión. Oye, Oye, Lucas, Lucas, me fascina realmente la capacidad que tienes de memoria, ¿no? Y de retentiva, de retener todo lo que has ido viviendo. Quiero dar las gracias a Origi y a David Martos que nos han seguido hace momento. Por aquí hay gente que te saluda desde Galicia, Utsamama, Boas Noites, Flopbol, buenas noches. Félix López dice, qué grande Lucas. Vamos a abrir un poco el melón de la selección española. Lucas es uno de los artífices, evidentemente, ¿no? De todo el éxito de la selección en esta última década. Yo quería preguntarte cómo se afronta este verano, porque es especial, es una doble cita. ¿Cómo se afronta, sobre todo estando fuera de España? Me gustaría conocer el seguimiento, cómo hacéis el seguimiento de las jugadoras, teniendo en cuenta el desfase horario y Y a a veces veces la la dificultad, dificultad, ¿no? ¿no? De De poder poder seguir seguir todas todas las las competiciones competiciones mientras mientras tú tú mismo mismo entrenas. entrenas. Bueno, es verdad que hay un desfase horario, tanto de jugadoras que están en el extranjero, ahora menos, y entrenadores que estamos en el extranjero. Pero bueno, tenemos primero la dirección deportiva, llevada en primera mano por José Ignacio Hernández. Estamos muy, muy, muy puñetarne
y tengo todo lo que necesito, toda la información, incluso se me adelanta en muchas cosas, con lo que me hace las cosas más fáciles y a veces me vuelve más vago de lo que soy. Entonces, y luego, pues hay un gabinete técnico de la federación en que constantemente tenemos, y luego, bueno, la tecnología ahora, ver partidos in situ, o después, o grabados, o trocitos, bueno, está bien. Y luego, pues también contacto personal con las jugadoras, y también el equipo médico está en contacto con las jugadoras. Al final, la suma de todo realmente es impresionante. Estamos con toda la información puntual, ¿no? Y entonces, pues bueno, eso no sé lo que hacen los demás, nosotros lo hacemos, nos va muy bien así. Y como queda, como se dice a veces que somos como una gran familia, ¿no? Entonces, este verano, ya que me has dicho lo del verano ilusionante y tal, es cierto que cuando dijeron los dos grandes campeonatos, lo primero es que se te ponen los ojos así grandes, estás ya como si tuvieras un pastel de chocolate delante, y salivando ahí, y luego te lo pones a pensar en frío y dices, madre mía, ¿dónde me estoy metiendo? Porque claro, son dos, no, no, vamos a cuadrar el círculo, porque claro, la gente, aparte de que no es normal dos competidores de No. alto nivel que no se han hecho, el problema es que la gente viene muy estresada de una temporada con Larga. el COVID. Pero no digo la gente del deporte, todo el mundo está Sí, muy sí, sí. estresado, porque todo el mundo tiene familia, todo el mundo tiene miedo, todo el mundo tiene estrés, ¿eh? Y entonces los deportistas no escapan a eso. O sea, entonces, ¿qué pasa? Vienen arrastrando eso. Entonces, prepara un gran campeonato que encima lo juegas en casa con esa carga de responsabilidad y esa presión. Que si ya no tienes piedras en la mochila, que en este caso son medallas, pero pesan, vamos a ver, te metes ya lo de jugar en casa. Que yo creo que nos vendrá bien si dejan meter público, porque el público de Valencia empujará mucho y vendrá, ¿vale? Pero ya veremos a ver FIBA hasta qué punto, o España o Valencia pueden por las restricciones. Esperemos que para entonces estemos todos mucho mejor y pueda ser, ¿no? Y después, engancha con la Olimpiada, que si arrastras un mal resultado del europeo, se te puede hacer muy largo el verano, Claro. muy largo. Porque además la Olimpiada, hay ocho equipos reales con que pueden ganar medalla, ocho. No, no tres o cuatro, no, ocho. No hablamos de que puedes perder contra este un partido puntual, que eso puedes perder con mucha gente, no. Medalla, o sea que hay ocho equipos que gana Aquí. medalla este y no es una sorpresa. Lucas, Gana medalla aquí. China y no es una sorpresa. Gana Lucas. medalla Canadá y no es una sorpresa. Dime. ¿A quién metemos ahí en esos ocho de los Juegos Olímpicos? Estados Pues Unidos, mira, España, los olímpicos, Serbia. Estados Unidos, Australia, España, Francia, Serbia. Serbia, Bélgica, ya te he dicho seis, creo, así sin Sí, pensarlo, sí, sí, ¿no? sí. Métele Canadá, métele China, que ya nos ha ganado el preolímpico. Canadá, China, ya he dicho 8. Y Japón no te lo acabo de meter porque su pívot titular y su base titular, Motohashi y Tokaski, se han lesionado de cruzados. No sé si Ostras. alguna llegará, pero llegar de cruzados en el mismo año es muy difícil Difícil, y sí. aparte que hay la lesión de la rodilla y la lesión de la cabeza, ¿vale? Porque tu cerebro dice que ahí has tenido una lesión importante, ¿no? Entonces, lo importante es, nos vamos a centrar en el europeo, en preparar bien física y tácticamente y técnicamente este europeo, lo mejor que podamos y sepamos, ¿vale? Luego, tener esa pizca de suerte y ser las competidas de siempre y llevarnos a una chapa, del color mejor posible a una. Entonces ya tú tienes el bagaje preparado para jugar las Claro. Olimpiadas y además te has quitado peso de encima. Y entonces ya es. La gente está jugando por pasión, porque le gusta. La he parado con 41 años, ¿por qué está jugando? Porque es una loca de baloncesto, aparte de ser muy buena, claro. Pero no juega porque es muy buena. Si, pues, si por eso fuera solo, ya lo habría dejado, sino porque es su vida y le gusta mucho, es su pasión. La he parado, pues ha hecho buenos a todos los entrenadores que hemos tenido la suerte de estar con ella. A todos. Y si no repasa, ¿dónde ha estado ella? ¿Dónde ha estado ella? Los equipos están arriba. Sí. Claro, los entrenadores que en ese momento estamos ahí, pues oye, ¿no? Venga, la tabla de su, que me había dicho antes. Entonces, sí. El otro día, Lucas, que tuvimos aquí en la Montañana, bueno, le hice una pregunta de broma al final, ¿no? De quién se iba a retirar antes, y si Laia Palau o Jordi Hurtado. Y me dijo que Laia, que ella creía que podía aguantar 2 años más. Que claro, yo uno más, bueno, pero 2 años más, dije, pero bueno, es incombustible, ¿no? Sí, bueno, las pruebas físicas siempre a la mejor o de las mejores, siempre.
aunque tuviera 36 o 37. Ya ha tenido la suerte de no las lesiones, se ha cuidado mucho, tiene una genética especial y una cabeza privilegiada. Una cabeza privilegiada. Además, yo me acuerdo cuando me enfrentaba a ella hace muchos años en contra, que nos, casi nos odiábamos, ¿sabes? Ella y yo ahí en las declaraciones de rueda de prensa, bueno, parecíamos del perro y el gato, ¿sabes? Y después cuando coincidimos, además te diré dónde. Después del partido en ¿cómo se llama? Bulgaria, que lo llevaba precisamente, ¿cómo se llama? No me sale el nombre al entrenador. Buceta, Chema Buceta, perdón. Chema Buceta llevaba Bulgaria en aquel momento, ¿no? Jugamos contra ellos en Bulgaria y a la vuelta, para coger el autocar, tuvimos una charla de gracias por esto y ella no, gracias por lo otro, así espontánea. Y decirle, oye, yo pensaba de ti que eras lo peor. Y la otra decía, yo pensaba de ti que no eras lo peor, que eras lo siguiente. Y desde entonces una relación, te hablo del 12. Hasta el 12 vamos a enemigos íntimos, ¿no? Como dirían a veces y tal. Y desde entonces, vamos, que no me toquen a Laia. Que no me toquen a Laia. Y ha jugado contra mí, ¿eh? Con el Praga, contra el Puls. Que casi nos echan de la final, les ganamos a la prórroga, sufriendo mucho, con mucha suerte y tal. Y entonces, bueno, ¿qué voy a decir de Laia? Es que no hay sustantivos. Bueno, yo creo que en esa defensa de Laia, creo que toda España, se suma contigo a que no nos la toquen. Yo te quería preguntar, Lucas, ¿va a haber el mismo grupo para el europeo y para los Juegos Olímpicos? ¿O es como el ciclismo que vais a algunas piezas tocarlas según la carrera? Bueno, esto no es ciclismo, tú lo has dicho, ¿no? Entonces, evidentemente, lo que queremos es una idea en ciernes, todavía no está definida del todo. Nosotros, evidentemente, el grupo para el europeo en principio va a la Olimpiada. Luego, siempre puede haber lesiones, esperemos que no. Y queremos crear un grupo de 14, ¿no? Un 12 más 2. Que todo el mundo tenga claro sus roles, porque es muy importante tener claro los roles, ¿no? Porque lo que peor le sienta a un jugador puede admitir mejor o peor, pero lo que peor un jugador es dos cosas: que le mientas y que la incertidumbre. La incertidumbre. No, mira, esto es lo que hay y por esto. O estará más de acuerdo o menos de acuerdo, solo faltaba, ¿vale? Pero, mira, hacemos esto y por esto. A mí me gusta mucho decir por qué hacemos una cosa y por qué vamos a hacer y por qué. No siempre doy del por qué, pero muchas veces. Y no justificando, es simplemente porque si el jugador entiende, no memoriza, entiende lo que hacemos y por qué lo hacemos, es más fácil que al final el proyecto no sea el proyecto de Lucas o del staff, sea el proyecto de todos, ¿no? Entonces, la idea es un poquito un 12 más 2, y que estén las dos, estén viviendo ya, porque son jugadoras que están a punto de saltar ya a la selección, que estén viviendo y estén preparadas física, anímicamente y tácticamente para saltar si por desgracia hubiera cualquier lesión, ¿no? Pero en principio la idea es el bloque es el bloque. Lucas, en ese bloque no va a estar Ana Cruz, porque hace unas semanas ya anunció en una carta que renunciaba, bueno, que se retiraba de. Hace 3 meses. Hace 3 meses Sí, ya. Uf, bueno. se fue a principios de enero, creo recordar, ¿eh? O Bueno, sea, es que en mitad de enero estamos. estos tiempos para mí Pasa el no. tiempo Sí, volando. yo pierdo un poco la noción. Bueno, Ana Cruz anunció que se retiraba de la selección. Yo te quería preguntar, bueno, luego se comentó mucho, ¿no? En los foros y lo típico, ¿no? Yo te quería preguntar como seleccionador, en ese momento cuando lees el comunicado y tu nombre no aparece, ¿cómo te sienta eso a ti? Bueno, es un tema de que, bueno, con Ana Cruz hemos vivido muchas vivencias, unas mejores, otras peores, pero los dos hemos sumado mucho para triunfar. Hemos estado juntos en Olesa, hemos estado juntos todo el tema de la selección, hemos estado juntos incluso. No es una cosa, claro, digamos, 10 años. Bueno, Olesa fue en el 8, o sea que hasta el 20, pues 12 años, Doce hemos años. coincidido de una manera o de otra, ¿no? Entonces, bueno, a mí no me nombró, se lo tendrías que preguntar a ella, ¿no? Pero lo que sí puedo decir es que una jugadora, Cruz, ha sido muy importante en la selección española, lo que se cae en su momento, ha sido jugadoras muy importantes en muchos aspectos. Y claro, hay que tener un respeto máximo por ese momento de retirarse, es durísimo para un deportista, especialmente para un deportista y de su nivel,
y por lo que más o menos lleva arrastrando una lesión que ha luchado contra ella mucho, ha trabajado lo indecible, se ha operado varias veces. Yo he sido testigo de cómo ha trabajado mucho, muy duro. Y claro, esto también crea un poco de frustración, el tema de que tu cabeza, hay mucho baloncesto, pero a lo mejor tu pierna ya no da lo que tenía que dar, no por culpa tuya, sino porque las circunstancias han dado así. Y eso debe ser muy duro. Y entonces yo creo que el máximo respeto por ese momento y acordarse de los grandes momentos que ha tenido España con ella, que están ahí, no se pueden negar, ¿vale? Le dimos el balón a Cruz en Hombre, Turquía. por supuesto. Dejamos a tres bases, Dayana Palau, Silvia y Leticia Romero sentadas, y cuando íbamos ocho abajo, mira Cruz, bloqueos directos contra Alba. Y encima Cruz las metió, no solo eso, ¿no? Luego metió ya 10 puntos seguidos y ni una canasta, quiero recordar así a bote pronto. Entonces le dimos el balón contra Montenegro, que el presi que estaba entonces me dijo: Lucas, teniendo Alba en pista, ¿por qué no le das el balón a Alba? Típico comentario, medio en broma, medio en serio, ¿vale? José Luis, y yo dije, bueno, pedimos un tiempo e hicimos un movimiento que hacíamos en Odessa, y en aquel momento de máxima tensión, y Cruz hizo un 2 más 1. Claro, una persona en Odessa ganó 6 prórrogas, 6, se dice pronto, 6 prórrogas. Y adivina a quién le dábamos el balón, ¿vale? Porque incluso hubo una jugada que hicimos contra la SEU, que la llevaba Víctor Lapeña, para forzar la prórroga, que quise hacer un engaño con Noemí Jordana, porque Noemí Jordana más una gran tiradora de tres, porque sabía que se echarían sobre Cruz. ¿Y qué pasó? Noemí se la acabó dando a Cruz. A mí no me des problemas, se la doy a la que la mete. Y se la dio y la metió. Y la metió de la misma manera, con el pull-up de toda la vida, y en la prórroga ganamos, ¿no? Que ahí me acuerdo de una anécdota con el árbitro vasco, ahí no me sale el nombre, el que lleva sillas de ruedas también a las Olimpiadas. Ahí no me sale el nombre ahora. Muy bueno, muy bueno. Además, cachondo. Tío muy rígido, además. Cachondo, pero rígido. Me acuerdo que en la prórroga es típico mío que me muevo corriendo a un sitio a señalar qué ha pasado aquí, y me mira y me dice: Lucas, tú cuenta en números rojos. Así, tú cuenta en números rojos. Vamos, que a la siguiente me caía técnica. Y bueno, pues nada, habrá que ahorrar dinero. Yo le dije: bueno, pues habrá que ahorrar. Me acuerdo de esa anécdota. Me acuerdo porque acabamos ganando, ¿no? Claro. Entonces, pero no, porque como Víctor me ha dado una vez en la cresta, con Salamanca, un partido que nos ganó en la prórroga de él, que tenía a Peral, a Cristina Oviña, a María Pina, nosotros teníamos. Fue el equipo que ganamos la Copa, el Arnaldazo, que ganamos a los Cazares de Íñiguez. Pues ese año ganamos esa Copa, pero nos ganó Zaragoza en un partido de la prórroga en su campo. Lo digo para que no digáis que solo cuento la batallita que he ganado. No, también ahí me dio. No, no, a mí, Lucas, te lo he dicho hace un rato, pero me sorprende gratamente esa capacidad de retentiva y de ir recordando momentos puntuales, quién entrenaba cada equipo con el que jugabas. Eso me parece muy, muy interesante. Te voy a hacer una última pregunta para cerrar la charla, porque sé que mañana vuelas a Japón y tampoco te quiero robar más tiempo. Yo creo que todos los que más o menos seguimos tu trayectoria, mucha gente se suma más en verano con la selección. Da la sensación, con los tiempos muertos, con las ruedas de prensa, a mí se me fascinan, me atrevo a decir, los tiempos muertos, porque eres capaz de comunicar en momentos de máxima tensión, de transmitir serenidad. Dentro de ese momento de cumbre, de saber que te estás jugando mucho, ¿no? Transmitir mensajes muy claros y muy serenos. Me sale así. Bueno, hay gente que, de verdad, o sea, no les hallo como los hombres del tiempo, ¿no? Aunque en el momento te sale ser un poco actor a veces, porque hay que serlo a veces un poquito, pero te sale al momento, ¿no? Porque además, si en ese momento haces o dices algo que tú sientes y te crees, es más fácil que los demás se lo crean. Pero bueno, me sale así. Hay gente que las mete de tres, hay gente que planifica muy bien. Hay gente que se sabe 1.300 jugadas, y en mi caso, pues a lo mejor una de mis cualidades es esa, el transmitir en ese momento
Y a veces me pasaba con algunos ayudantes míos que me decían, llevamos 20 arriba, quedaban 2 minutos, Lucas, siéntate y disfruta. Pero no podía, todavía estaba de, oye, esta defensa no está bien, esto, un pase más, extra pase. Y me decían, pero tío, ¿qué haces? 20 arriba, siéntate, anda. Pero yo es que no me daba cuenta, es que no. También te digo que me pasó una anécdota con Viladecans cuando estaba en Mallorca y jugué contra Viladecans de Xavi Tubao. Íbamos, partidos íbamos imbatidos, creo que íbamos 7-0 o 6-0, 6-0 o 7-0 imbatidos en Liga 2, ¿vale? Entonces vinimos a Viladecans y bueno, íbamos los más guays del mundo, ¿no? Tenían ese equipo de Minuera que me lo había llevado y bueno, y Sandra Peña, y bueno, teníamos a Sonia Juanes, a Tomaki, bueno, era un buen equipo, a Cristina que se lesionó luego de la rodilla en la temporada y bien. Vamos a jugar allí y nos cayó la del cupo. Nos cayó, bueno, nos dieron por todos los lados. Jugaron más, el Xavi vio que nuestra habilidad era la defensa uno contra uno. Jugó con un equipo relativamente pequeño y abriendo el campo, y unos contra unos y liberando tiros con ayudas innecesarias. Esto sí era el concepto del ataque, ¿eh? No te creas tú que muy complejo. Nos sacó del campo con esto. Eso y nuestra confianza, que ya nos pensábamos que éramos muy buenos. 25 abajo. Pues bueno, ese día, igual que otros días, va a haber 90, estoy de pie. Ese día no me senté. Con el partido perdido, pero que no se podía remontar, ya quedando 5 minutos, 25 abajo, pidiendo tiempos muertos, agotándolos. Para mí lo más fácil era sentarme en los últimos minutos que correr rápido el relevo, vamos a casa, que yo había entrenado y la descansa. Pues no, no. No lo hice. Me quedé de pie hasta el final, gasté como si fuéramos el partido igualado. Y no les dije nada, las jugadas esperaban el chorreo el lunes, porque claro, era el equipo que ya había estado, íbamos sin partido, nos cayeron 25. No, no, no dije nada. Solo cuando en la segunda vuelta perdimos contra irlandesas en casa, tras haberles ganado en su campo, que ya teníamos lesionada a Sandra Peña, Yelena Sirnich en guerra con el vestuario, Cristina nuestro base titular lesionado. Bueno, y aún así, fíjate que entramos en fases de ascenso, porque teníamos un bagaje muy grande, y quedamos terceros. Entramos a la fase de ascenso, pero podríamos haber quedado primeros en esa liga, ¿no? Pero bueno, el rollo es que cuando acaba el partido de Irlandesa, si perdemos, que además Irlandesa nos gana metiendo 50 y pico puntos, ¿eh? No tengas tú, se puso en zona, padre mía, 40 minutos y no la metíamos ni para atrás. Ponen una portería de fútbol de ese día y no metemos goles. Bueno, pues ese día, la gente, yo nunca hablo después de un partido, ¿no? Ese día dije que quería reunir el vestuario. Toda la gente esperando el chorreo de irlandesa, de no saber atacar la zona y qué actitud, qué tal. No hablé de irlandesas, hablé del partido de Viladecans. Había pasado toda una vuelta, ¿eh? Había pasado toda una vuelta y les dije, mira, solo lo que os, lo resumo rápido, solo lo que os pido es un tema de actitud. Y no os voy a pedir nada que no haga yo. Yo el día de Viladecans me quería morir, me quería salir de allí corriendo. Estaba colorado como un tomate, ¿eh? Pero no me senté. Gasté todos los tiempos muertos y estuve de pie hasta el final. Pues eso es lo que se os pide a vosotras. No que las metáis todas, no que ganéis el partido, pero sí que estéis de pie hasta el final. Y hoy no ha sido así. Hemos bajado los brazos antes de tiempo. Me di la vuelta y me fui. Sin gritar, sin. Les hablé de Viladecans. Aquello fue. Y sé que impactó porque, claro, esperaban irlandesas y hablé de Viladecans que hacía meses que habíamos jugado de ese partido, ¿no? Igual que esperaban que les hablara de Viladecans el lunes y no les hablé. O sea, bueno, una anécdota más de las que hay por ahí. Bueno, Lucas, lo vamos a dejar aquí, son las 9:50. ¿A qué hora sale mañana tu vuelo? Bueno, sale a las 4 de la tarde, pero es que tengo que hacer varias cosas todavía mañana por la mañana. Es Pues. que llevo los 2 o 3 días frenéticos, porque claro, vienes pocos días porque me cortan 14 días de vacaciones con la cuarentena que tienes que hacer en Japón cuando llegas. PCR en el aeropuerto te hacen. Y después no puedes coger transporte público, que eso va a pasar en las Olimpiadas también. Las que estén en la Villa Olímpica no podrán coger transporte público. Entonces, y después a casa 14 días de cuarentena. Claro, esos 14 días se quitan de mis vacaciones, pero bueno, sarna con gusto no pica, ¿no? Además, después de haber ganado la Liga Japón, ya es igual, ya que me quiten lo bailado y ya está. De faena hecha, sí señor. Pues nada, Lucas, te agradezco muchísimo este ratito que nos has dedicado a lo que estamos aquí escuchándote. Me lo he pasado muy bien, espero que te hayas sentido Gracias. a gusto y nada, te deseo un buen viaje a Japón y luego cuando vuelvas hacia aquí, pues a ver si este verano celebramos Sí, al menos una medalla, ¿no?
Al menos una medalla, eso es. Eso. Y a lo mejor me animo a cantar una tercera canción, fuera del My Way y fuera de Me olvidé de vivir. Un Suspicious Minds de Elvis, porque claro, estamos aquí, Julio, está Frank y me falta Elvis. Esos tres más Sabina, los más grandes. Pues bueno, ojalá, será una buena señal, ¿eh? Si puedes cantar. Un abrazo muy fuerte, Lucas, cuídate. Venga, gracias a vosotros. Hasta luego, Lucas, Buenas buenas noches. noches. Buenas noches.